Hola a todos, aquí Chigo Black y Soportero, les traigo un video explicativo, actualización más o menos para mi canal. Ok, he decidido hacer este video ya que mucha gente que me comenta spoilers y la verdad es que me tienen harto, ya, lo digo así directamente, me tienen harto, no quiero saber ningún ni nada de spoiler. Pero también hay mucha gente que me dice que yo hago spoiler, así que en general voy a dar más o menos una regla, por decirlo de alguna forma, da igual, un video informativo sobre lo que son los spoilers y sobre lo que van a ver en este canal. Ya que voy a seguir como siempre, pero quiero explicarle más o menos a la gente que no entiende las cosas que se siguen y el reglamento que hay en este canal, ¿no? Pero bueno, ahora, en primer lugar, no se permite ningún tipo de spoiler, es lo primero que quiero resaltar. Sé que hay algunas páginas en Facebook que publican spoilers. En primer lugar, Spoiling Dead Fans es la más conocida, pero es en inglés y la verdad es que hay mucha gente que sepa inglés. Que por ser fan de The Walking Dead, más o menos uno sabe inglés, ¿no? Más o menos. Pero en general hay gente que no sabe y bueno. Luego hay otras páginas que traducen los spoilers de Spoiling Dead Fans. Y aquí es el problema, ya que cuando lo traduces, lo haces público, lo haces para todos. En vez de quedar simplemente en la comunidad de inglés, una poca gente que sabe, lo pasas al lado donde todo el mundo lo puede leer, ¿sabes? Así que en general no me gustan los spoilers y de hecho voy a eliminar cualquier comentario que vea de spoiler. Ahora, ¿qué es un spoiler? En general, un spoiler se puede definir como que te cuenten algo que no has visto. Eso es en general. Suponte que estás en el primer capítulo de The Walking Dead y te cuentan que muere la chica esta, como se llamaba la hermana de Andrea, Amy, que muere Amy. Eso sería un spoiler para ti, pero para los demás no, ya que Amy murió hace como 6 años, 5 años atrás, así que puff, muchísimo tiempo. Entonces, para ti es un spoiler, pero para los demás no. En este canal, un spoiler es algo que se publica antes de que sea publicado oficialmente. Y cuando es publicado oficialmente es cuando se publica en Fox HD, Fox 1 como le quieran decir, exactamente a las 9 de la noche, 9 y 20 más o menos, hora peruana, ya le pueden sacar sus horas de su país, hora peruana 9 y 20 todos los domingos. Cada episodio se publica más o menos a esa hora por Fox, y ya cuando comience a estar en Fox todo el mundo lo puede ver. De hecho, puedes ver un streaming mismo de Fox HD y lo puedes ver directamente, Fox One, lo que quieran. La verdad es que no sé exactamente cómo va, pero puedes ver un streaming directamente, puedes ver el episodio transmitido por internet, ¿sabes? Entonces, si no quieres ver el episodio de ese momento, o si no puedes verlo porque qué sé yo, trabajo, estudios, vas con la familia, no sé, puedes verlo luego cuando lo resuben los domingos, más o menos a las 11 de la peruana. A ver, sí, no la peruana obviamente, porque soy de Perú. Pero luego de unas 3 horas, 4 horas he subido el episodio de que se publicó en Fox. Más o menos ahí ya está publicado en Facebook, en Twitter, en todo lado, en las páginas de series, versiones y novelas y todo eso. Ya el mismo día, domingo, ya está publicado. De hecho, domingo a la medianoche ya está el episodio en la mayoría de páginas de Facebook. Así que si no quieres ver el episodio es por tu propia responsabilidad, la verdad. Y eso es algo que no hay que negarlo. Luego sé que hay gente que lo ve por Fox normal un día después de su estreno mundial. Más o menos Fox normal lo estrena el lunes en la noche. En cambio Fox HD, Fox 1 lo estrena el domingo en la noche. Así que es un día de diferencia. A ver, voy a ser sincero con toda la gente que lo ve por Fox. Si lo van a ver por Fox es por su propia responsabilidad, realmente. Si lo quieren ver es porque quieren verlo y ya está. No es culpa de nadie más, sino más que de ustedes. De hecho, puedes descargarse el episodio en español, bueno, en latino no, subtitulado. Para la gente que es de España, puede descargárselo en español de España, de español nativo, el español que traducen para España. En fin, que me trabo. Pero pueden traducirlo hasta subtitulado, ¿saben? Las páginas lo publican, le ponen el link de descarga, todo. De hecho, hasta en Facebook lo publican, así que si quieres ver el episodio en Fox, es porque tú quieres verlo y ya está. Entonces, ahora, obviamente, por ser algo personal, yo no puedo ponerme en la situación de cada uno y decir, ah no, la gente lo va a ver en Fox, así que no voy a publicar nada hasta que salga por Fox. Sé que hay algunas páginas que hacen esto, que dicen que no van a publicar nada del capítulo y que bloquean todos los comentarios sobre el capítulo hasta que se transmita por Fox. Pero entiendan que una cosa es Facebook y otra cosa es YouTube, es que son cosas diferentes. Yo hago la review más o menos unas 6 horas, 5 horas, 4 horas luego de que se transmite el episodio, hay que ser sincero, es así, trato de hacerlo lo más rápido posible. Las previsiones luego al día siguiente, más o menos a las 7 horas peruana, evidentemente. Así que yo no puedo estar pensando, la gente que lo ve en Fox aún no lo ha visto, pero en cambio la gente que sí lo ve en Fox HD, Fox 1, ya lo vio, en cambio la gente que lo ve en internet ya lo ha visto, solo hay que esperar a la gente de Fox. No puedo poner a pensar todo eso, no puedo ponerme a pensar en cada uno de los suscriptores que tengo y pensar, este ve Fox, este no ve Fox, este ve Fox 1, este ve en internet, en general. Así que les digo, si ves en Fox normal tu capítulo,
pues ten más consideración y no entres tanto en las redes sociales. Porque sabemos de que cada vez que se publica un capítulo, de hecho en mi Facebook, en mi Twitter, de hecho en mi canal de YouTube, mismamente se publican millones de datos sobre el capítulo, comentarios, imágenes, memes, lo que sea, sobre el capítulo. Así que, como ya les digo, si no vas a ver el episodio en el día de estreno, es tu propia responsabilidad, porque las herramientas las tienes, realmente. Internet, seamos sinceros, si estás viendo eso es porque tienes internet, así que puedes ver el capítulo tranquilamente. Lo que quiero decir es de que si no van a ver el capítulo es por el peor problema, esa es la verdad. Así que ya les digo, si van a ver el capítulo por Fox, les digo que mejor tengan cautela. No entren mucho a Facebook, no entren mucho a la página de The Walking Dead, no entren ni siquiera a mi página de Facebook y ni siquiera entren a YouTube, ya que están en un momento donde les pueden spoilear todo el mundo. Pero esas cosas son spoiler para ellos, para mí, para este canal, eso no es un spoiler ya que ya se publicó el episodio, entonces lo puedes ver. Pero otra cosa son los spoilers que se publican antes del capítulo. Jamás ha ocurrido algo tan bestia como que se filtre todo el capítulo entero. Creo que no, que yo recuerde. A ver, el capítulo número 1 de la temporada 6 se filtró unas cuantas horas antes, pero eso no es una gran cosa, la verdad. No es que sea mucha trama perdida ni nada de eso. Pero sé que hay detalles de la trama que se filtran unos 4 o 3 días antes del capítulo. Eso sí lo sé, porque yo lo he visto. Ahora, eso sí son spoilers para este canal. Para ustedes tal vez no, a mí realmente no me gustan los spoilers, es lo que he dicho siempre. Evidentemente, al hacer videos de YouTube estoy casi, como decir, vendido de los spoilers. Pero yo quiero disfrutar el capítulo, ¿sabes? Yo quiero verlo, emocionarme, ver el episodio, ver las muertes, sentirlas, sin que nadie me las diga. Es que sé que hay mucha gente que quiere decirme que hay spoilers filtrados. Pero hay que ser sincero, si es que hay algún spoiler de Walking Dead ahí afuera, yo lo sé, no lo he leído, pero sé que hay spoilers. Así que no traten de ninguna forma de contactar conmigo para enviarme spoilers del capítulo. No quiero nada de eso, de verdad. En mi opinión personal, arruinan completamente la emoción del capítulo. Les digo, no quiero ningún tipo de spoiler. Y de hecho yo también tomo precauciones también, la verdad. Porque ni bien se publican los spoilers del capítulo siguiente, yo voy como que con más cautela, no leo muchos comentarios de YouTube porque sé que hay gente que no sabe y al final publica spoilers. No leo los mensajes privados de Facebook, no leo las publicaciones de Facebook de la página. Y la verdad es que todo esto sería muchísimo más fácil si es que la gente pensara un poco más y viera este video, ya que es aquí donde explico todo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, lo que estoy diciendo, la gente que publique spoilers, la gente que se está en el capítulo por Fox 1, la gente que diga, mira, en tal capítulo, en el capítulo 14, por ejemplo, no sé, muere, qué sé yo, muere Rick, o ponte, muere Carl, cualquiera, que es un spoiler, obviamente no va a morir, pero, a ver, supongamos que sea así. Cualquier persona que diga eso, será eliminado su comentario, y si veo que es repetitivo y casi siempre publique spoilers, lo bloqueo y ya está, ¿saben? Realmente eso es algo que odio, porque es que ni siquiera puedo leer los comentarios de mi propio video pensando que van a hacerme spoilers, ¿saben? No puedo ni leerlo porque mejor me protejo a mí mismo y no leo ninguno para disfrutar el capítulo, ¿saben? Y a mí con lo que me encanta responder comentarios, crear teorías, discutir cosas, la verdad es que esto odio, realmente odio los spoilers y esto es lo que peor me parece. Así que esto es lo que quería decir, la verdad, cualquier persona que me quiera contactar para decirme spoiler, no lo haga, no quiero. Ya sé que hay spoiler, ya sé que el spoiler de publicó los spoilers del capítulo número 14. No he leído ninguno, por suerte, no sé quién va a morir en el capítulo, no sé si quiere saber una muerte, no sé nada. Así que prefiero estar así, la verdad, prefiero emocionarme a ver el capítulo, como ya dije. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No sé a quién le pudo haber gustado un video de casi 10 minutos regañándolos. Pero bueno, simplemente lo hago para que tengan en claro la política que hay en este canal. Y pueden ver en la descripción, ya que ahí está mejor explicado. Pero sé que nadie ve la descripción, así que mejor hago un video entero hablando sobre esto. Pueden comentarme qué piensan de la nueva política que estoy tramando más o menos contra los spoilers, ya que, ya les digo, los odio. Pero por favor no publiquen spoilers, por favor. No envíen ni mensajes privados ni nada sobre spoilers, porque la verdad es que, como les digo, arruinan completamente el episodio. Un saludo para Luciano Llanos, para Miguel Fernández Difo, para Vizcaya 7, wow, qué nombre, y para Jerónimo Nicolás. Como siempre les digo, pueden suscribirse a este canal para ver muchos videos de Walking Dead en español. Pueden seguirme en Facebook y en Twitter. Aquí Chico Black, que tengan un buen día.